Más obra de progreso para las familias nicaragüenses. En esta ocasión le tocó a los pobladores del barrio Granada del distrito 5 de Managua, quienes van a disfrutar de 13 cuadras nuevas de calles. Estamos en el distrito 5 de Managua, en el barrio Granada, donde esta mañana supervisando el avance del programa Calles para el Pueblo del 2021. Estamos prácticamente cerrando el mes de marzo, aunque mañana todavía tendremos un proyecto de calles para el pueblo para cerrar el mes de marzo de manera satisfactoria, con un avance ya del 30% de lo que teníamos previsto para este año. Estamos cerrando el mes de marzo con un poco más de 240 cuadras completadas en la ciudad de Managua. Y particularmente aquí en Granada estamos haciendo 13 cuadras nuevas. Con estas 13 cuadras habremos completado el 100% del barrio. Esto es un barrio de casi 4.000 habitantes, donde hemos venido haciendo programas calles para el pueblo en los últimos años, y con este impulso de este año habremos completado el 100% de las calles del barrio. Habitantes del barrio agradecieron al gobierno de Nicaragua por este proyecto, porque lo beneficiará en mucho sentido, además de que este es un sueño hecho realidad para los protagonistas. Nosotros le agradecemos al gobierno, ¿verdad?, nuestro buen presidente Daniel Ortega Saavedra, que él ha sido el único que ha mejorado las calles, no solo acá, sino que en los otros barrios, ¿verdad? Entonces, es un sueño, es algo que la gente dice, wow. Ahorita que venimos, me topé con una amiga y nos abrazamos, pues, de la emoción, cómo están nuestras calles. De esta manera, el gobierno de Nicaragua sigue restituyendo el derecho vial a las familias nicaragüenses. Con imágenes de Kevin Suazo para Crónica TN8, Giovanni Joel Barrera.